flying on your motorcycle, feeling what you leave behind. Now and as you feel what you can't get back anymore. You've been alone, give them all, but this time you're not gonna lose again. Nuevo, calientito y demás. Vénganse para acá para la entrevista, por favor. En lo que llegan, déjenme decirles que obviamente nuestros patrocinadores oficiales de este programa son Hermes Music. Y Hermes Music somos la organización y distribución más grande de la industria del espectáculo de habla hispana. Representamos las mejores marcas internacionales porque somos una empresa con más de 30 años operando en Estados Unidos y México. Aquí contamos con 32 tiendas en toda la República Mexicana y nuestros clientes son los más felices porque siempre les damos la más alta calidad en productos, servicios, garantías y apoyo, sin excepciones, a todos nuestros clientes. Visítanos en hermes-mediomusic.com.mx o en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Hermes Music Mex. Y como dice nuestro eslogan, porque amamos la música, nada más por eso, invitamos aquí a nuestros amigos de Dipnótica. ¡El aplauso! ¡Olé! ¡Y olé! Oye, bien, a ver, maestro, otra vez tú acá. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi querido Mario? No manches, güey, no te quieren en tu casa, ¿verdad? No, me tengo que salir, me mandan rapidito a salirme de la casa, no me aguantan. Oye, es que, ¿en cuántos proyectos has estado aquí? Pues... Bueno, antes que nada, a ver, preséntense, por favor, sí. Su nombre y su puesto en el equipo, señorita. Hola, Mario, yo soy Jordana Rodarte y soy la cantante de Dipnótica. Ay, sí se nota que eres la cantante, ¿eh? Por acá, amigo. Gustavo Rojas, acá Virgo Pollution, y también soy pues, cantante y guitarrista del proyecto. Guitarrista de la banda. Productor también. Y productor también. ¿Y tú?
Y yo, pues, aquí vengo a acompañarlos. Es el ¿cómo dicen de todos los las chiles? ¿Cómo dicen? Caldo de todos los chiles, no sé cómo dicen. Este güey está en todas partes. La jonjolí de todos los, no sé. De todos los moles. Yo andaba, no, ni siquiera andaba por dónde andaba. Oye, a ver, bueno, ¿qué proyecto es este? Dipnótica. Pues, mira, es un proyecto, ya ves que cada uno de los que estamos aquí tiene un proyecto como solista, ya tenemos carreras los tres por separado. Y bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo y una de esas nos juntamos a las carnes asadas y ahí cotorreamos, sacamos la guitarra. A mí me tocó estar en el bautizo de tu hija. En el bautizo de mi querida Kiara Regina. Ajá, tuve el gran gusto de acompañarte ese día. Muchísimas y ahí conocí gracias. A esta extraordinaria mujer. La maestra Jordana. Que es maestra de canto, originalmente así te conocí. Así es. Y ahora voy encontrándome aquí que eres la cantante de la banda. Bueno, es que la verdad ya tengo mucho tiempo cantando. De hecho, antes de ser maestra, pues me dedicaba ya a la cantada. Entonces, pues ahorita ya se dio este proyecto entre los tres. Y pues padrísimo, ¿no? Juntar todo lo que estamos componiendo y eso. Pero pues las clases siguen. Las clases siguen, que por cierto, ahí voy a estar. Oye, es que esta mujer, de veras, no nomás por decir que es maestra de canto, ella empezó como cantante y ya después se dedicó a clases, pero nada más para que se den una idea, ¿quién no fue a Navidalia, por ejemplo? Este lugar que en diciembre se pone bien bonito y que sale en un escenario ahí en el lago con fuentes y no sé qué tanta cosa. Y hay una mujer que canta una ópera ahí adelante y que la vemos desde lejos, pero es ella. ¡Ella es la que canta! Cántanos un pedacito de lo de Navidalia. Claro que sí. Nada, bueno, para que vean cómo, de qué lado más caliguana. Bueno, la parte del solo donde aparecía era la de... Y ahí salía la gaita. ¡Ah, bravo! Muy bien. Qué bonita voz tienes. Y ese día que tuvimos la oportunidad de ir al bautizo de tu hija, hasta nos echamos ahí unos gallos, ¿verdad? Bueno, yo. Gallos, pues. Yo me los más eché. Bien. Sí, o sea, estuvimos ahí. No, cantando, no, gallos de fumar, no, yo digo de cantar. Sí. Yo dije, no, estamos echando unos gallos. No, pero de cantar, de Al otro día yo amanecí sin voz. Pero así bueno, es. Esa fue una historia en la cual tuve la oportunidad de conocerte. Oye, a ver, y ahora este proyecto, ¿qué onda? ¿Cuánta gente, cuánta música tienen ya, perdón, hasta pues, el momento? Ahorita ya tenemos cerca de 8 temas totalmente producidos, grabados, listos. Y bueno, como te platicaba, tenemos temas por independiente. Ella tiene sus temas, él tiene sus temas, yo tengo los míos. ¿Y no los utilizan para hacer un concepto único? Nos juntamos para hacer precisamente ese concepto, sumamos las tres, okay. las tres composiciones de cada uno y empezamos a ya salir en vivo, ¿no? O sea, ahora sí que ya terminamos el proceso del estudio y ahora sí estamos en vivo. Acabamos de estar en la fiesta de la música de Zapopan. Estuvimos en la fiesta de la música de Zapopan por ahí. Fue la primera presentación, ahora sí, como Dipnótica, como agrupación ya los tres. Y bueno, ahorita es la segunda vez que estamos ya aquí contigo, que tenemos el gusto de presentarnos. Ajá. Oye, y a ver, dinos, ¿por qué Dipnótica? Gio. Bueno, porque es una especie de combinación entre deep, que es profundo. Y nótica. Y hipnosis. Ah, hipnótica. Okay. O sea, es como un sueño hipnótico muy profundo. Ándale, exactamente. Órale. Pero ¿quién se va a dormir con tu voz? Nadie. Bueno, al revés, es para... Exactamente. Hipnotizarte, es para que nos levantes, otro... para que nos levante la pila. Oye, redes sociales, por favor, para la gente con su nueva producción. Sí, estamos yo como Rodolfo González. Yo, Jordana, así, Giordana Singer. Estamos en Instagram. Virgo Pollution. Virgo Productions. Pollution. Como contaminación. Ah, ok. Oye, ¿y como Dipnótica tienen ya redes sociales? Estamos ahorita a punto de estrenar ya las redes, pero sí nos van a poder buscar como Dipnótica y K. En vez de K. Ahí lo están viendo en la pantalla. Dipnótica. Exactamente. Oye, pues regálenos otra canción, ¿no? Claro. Venga. Que sí, mi querido Mario. ¿Sí? Mucho gusto. Vamos a seguir escuchando esta voz. Qué afortunados son de tener esta vocalista, ¿eh? La verdad que sí. Todo un lujo contar con los dos. Pero ¿sabes qué es dos? Lo que pasa? Normalmente pega la banda y al rato ella les va a decir ¡bye!
Ajá. No, le vamos a aplaudir mucho. Le vamos a aplaudir mucho y echarle todas las buenas. Oigan, regálenos otra rolita, ¿no? Claro que sí. Pásenle entonces para que se acomoden mis amigos de Dipnótica, que están con nosotros aquí en un show de 10. ¿Qué tal la voz de esta mujer? Se los dije, no es mentira. Si fueron ustedes a Navidalia en aquel tiempo, vieron a la mujer cantando y decías, ¿qué voz tiene? Ah, pues es ella. Lo acaban de escuchar. Y ahora que la escuchen con su proyecto que nos trae aquí a un show de 10, que es Dipnótica. Les dejamos el escenario. Bienvenidos a un show de 10. Adelante. Gracias. Es un show de 10.